Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos una presentación más que especial y un orgullo tener a nuestra premio Planeta Luz Gabás aquí, en la que es tu casa. Pues no le tengo que dar la bienvenida porque ella está en casa. Y es que es una ilusión enorme. Luz ahora mismo es el máximo exponente y la mejor embajadora cultural de la ciudad de Monzón, y la alegría que sentimos todos cuando en esa gala, aquel sábado por la noche, salió el nombre de Luz Gabás y Monzón tiene un premio Planeta, pues es que a mí se me ponen los pelos de punta. Así que Luz, gracias de todo corazón, en nombre de toda la ciudad, por hacer este hueco en tu agenda, por estar aquí, en la que es tu casa, y gracias por conquistarnos a todos. Así que yo le cedo la palabra a ella y que ella os explique mejor su obra. Muchísimas gracias, Luz. Gracias a ti, alcalde. La verdad es que tenemos ya muchas cosas que contar, ¿eh? Cuando seamos viejitos tenemos ya muchas anécdotas juntos. Y desde que empezó este viaje literario, he entrado por aquí y digo, ya no sé qué más hacer para sorprender a los de Monzón. O sea, esto ya es muy fuerte, el Premio Planeta. Y después pues no sé qué vendrá. Bueno, seguro que habrá más novelas y más presentaciones, ¿no? Sí, y que todos lo veamos y lo disfrutemos. Pues eso, si tenéis alguna pregunta. ¿Qué supone para ti presentar este libro, Monzón? Hombre, pues es mi casa, como ha dicho el alcalde, es mi casa, me hace muchísima ilusión. De hecho, es la primera presentación que hago en solitario fuera de lo que es la gira Planeta. Y lo saben en la editorial, que cuando yo veía aquellas agendas decía, muy bien, pero Monzón, colocad Monzón. Y ha sido pues gira Planeta, México, Latinoamérica, ha sido mi primera feria internacional en Latinoamérica. Llegué pues el viernes, hoy he estado en Madrid y vengo ahora de Madrid directa a Monzón y me hace mucha ilusión, me lo paso muy bien, estoy muy a gusto, sois muy cariñosos todos, pues es que qué voy a decir, qué feliz. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que recibiste este premio? Me ha cambiado en el sentido de volumen de trabajo. Pero eso ya lo sabía, que hasta Navidad iba a ser muy intenso, y luego es como una promoción, por lo que he visto, sea como una promoción más intensa, pero unos meses, y luego ya, pues como me han dicho otros premios Planeta, los que conozco, como nuestro querido aragonés Javier Sierra, que también ya está en Monzón y tiene aquí su libro en el Paseo de las Letras, pues él me dice, se sobrevive y se disfruta mucho, es un gozo. O sea que, bueno, pues unos meses de mucho trabajo y luego volveré a sentarme y a encerrarme, a ver qué se me ocurre. ¿Y qué nos puedes contar, Luz, de este libro? Y hasta aquí se puede contar. Bueno, yo creo que habéis visto ya mucho en medios pues, que es una historia de amor y de aventuras y de amistad, de relaciones familiares en un contexto muy concreto, que son los 40 años en los que España poseyó todo lo que es ahora el centro de Estados Unidos. Es un contexto muy desconocido, esto ha llamado muchísimo la atención y ya se está notando en todo el feedback que se recibe, pues de críticas, de medios, de lectores. Realmente solo se conocía como mucho el titular de que España tuvo algo que ver en Luisiana, con Bernardo de Gálvez, el gobernador famoso, y poco más. Entonces me gustó mucho el lugar y me gustó mucho trabajar una historia de amor difícil, como son las que me gustan a mí, en contextos convulsos, y es la historia de amor entre el indio, el nativo americano Kaskaskia, que se llama Iscate, y una criolla francesa que es Suzette. Eso, digamos, es el río vertebrador de la novela. Pero bueno, es eso, es una historia de amor y de aventuras. Huele a cine, ¿no? Otra vez. Huele a cine. Pero ya sabes que yo lo hago para hacer presentación en Monzón. O sea, hay una intencionalidad clara, ¿no? Bueno, esto es complicado, sabéis que no depende de mí. Si se enamora un director, una directora y un productor sobre todo, porque bueno, con la finalista Cristina Campos, que ella sí que viene del mundo del cine, se reía y decía, si Palmeras fue 10, está, pues con 20 millones, pues que los busquen, pues seguro que aparece alguien que lo hace, pero eso no depende de mí, ojalá. Con el antiespañolismo que está ahora mismo un poco en América y ese revisionismo que hay, pues sería una buena pica en Flandes el recuperar, bueno, pues parte de lo que ha sido la presencia española en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero fíjate, vengo de México, he hablado con muchísimos periodistas y con mucha gente, muchos lectores, distribuidores, libreros, y esto no se percibe en la calle. Yo creo que esto ha sido más bien algo muy político desde arriba, pero no se percibe. En la calle se percibe mucho cariño, y lo que ha llamado la atención es que ellos tampoco sabían que España había poseído durante 40 años Luisiana, el enorme territorio de Luisiana. Por lo tanto, han recibido la novela con admiración y con curiosidad. ¿Y esto cómo es posible que no lo supiéramos? Bueno, yo creo que mirar al pasado, siempre vamos a mirar al pasado. Es una fuente inagotable de historias para cine y para novela. Y lo otro ya es una cuestión política. ¿Hay nuevos proyectos en el cajón de Luz?
en la mente de Luz. Ahora estoy en la fase previa a todo, que es cuando tengo dos o tres ideas ahí dando vueltas. No soy rápida, ya sabéis que habrá que esperar dos o tres años. No, ahora estoy de momento solo pensando, a ver, con cuál idea me quedo. La inspiración seguirá en Verasque, ¿no? Supongo, en Alciles, porque bueno, mañana presentas allí. De momento es mi casa, tengo el corazón seguirá partido, siéndolo, lo sabes, ¿no? Lo tengo partido entre Monzón y Verasque. Presentas mañana, ¿no? Ahí presento mañana, presentaré en Verasque, sí, sí, y bueno, la inspiración o el despacho de trabajo, diría yo. Muy bien. Sí. Hasta en esta novela sale Verasque. Bueno, ahí no lo quería decir, pero sí. Sí, sí, es que a ver, es que uno de Benasque estuvo con Bernardo de Gálvez en las batallas de las tomas de Móvila y pensaba que aquello fue, digo, no me lo puedo creer. Entonces, tenía, sí, sí, entonces esto es así, no te rompes el brazo y subes escayola. Pues no me lo podía creer que encontrase a un... Se me ríen en la editorial porque me dicen, ya que cunden, ¿eh? Los de tus pueblos, los de tus tierras. Y bueno, y también sale el Conde de Aranda, quien se lo ha leído ya sabe que tiene un papel importante en la novela, tuvo un papel importante en la historia, y me gustó mucho diseñar ese personaje tan aragonés y tan desconocido. Conocemos la calle, pero yo creo que poco más, ¿no? De Conde de Aranda, y fue muy importante. Entonces digo, bueno, pues si sirve para que los lectores le dediquen un pensamiento, pues un aragonés... tan importante como él, pues ya está bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Sí. 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 Muchas gracias. Olvida la tierra que lo vio nacer. Con estas palabras comenzaba Luz Gabás en la firma del Libro de Honor de nuestra ciudad en 2015. Y es que Luz ama nuestra ciudad, Luz lleva nuestra ciudad en el corazón siempre allá y por donde va, y Luz a día de hoy se ha convertido en la mejor embajadora de nuestra ciudad. Porque hoy no solo presentamos su libro, Lejos de Luisiana, sino que hoy hacemos historia y presentamos un premio Planeta. Y podemos sentirnos muy orgullosos, y como vecinos de nuestra ciudad, de decir que Monzón cuenta con un premio Planeta. Vamos a dar la bienvenida, una calurosa acogida a Luz Gabás, que presenta su libro, y a Olga Asensio. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, alcalde. Gracias a ti. Un placer. Gracias. 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 Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Luz, te hemos invitado al comedor de casa. Te hemos preparado el salón
traes equipaje y todo, deja la bolsa por aquí, que ahora no la necesitas. ¿Dónde te quieres sentar? Donde me digas. Que vamos a charlar un rato. Vale. Donde tú quieras. Pues me siento aquí en medio, estoy, ¿no? Sí, más centrada. Luz, en nombre de toda la ciudad, muchísimas, muchísimas gracias, porque Luz ha hecho su gira Planeta, se fue a México, volvió el viernes y el primer destino así donde es, ha querido presentar su obra, su premio Planeta, es en Monzón. Así es. Así que de todo corazón y en nombre de toda la ciudad, muchísimas, muchísimas gracias, porque no te damos la bienvenida porque esta es tu casa, así es, que tú juegas en casa. Así mil es, gracias de verdad, gracias, Luz. A ti, alcalde, y sigue brillando con esa luz propia que tienes y llevando a Monzón allá por donde vas, siempre en el corazón. Muchísimas gracias de todo corazón, Luz. Un placer, alcalde. Gracias. A ti. Gracias. Muy bonito. Muy bonito este salón. No sé yo quién lo ha podido preparar. No se me ocurre. ¿No se te ocurre? No, pero hombre, pues, es una belleza. Muchísimas gracias de corazón. A ver si a lo largo de la velada... Solo falta una cosa. Sí, es que, no sé, ha venido ahora mismo, recién salida del taxi, pero tiene un poco de equipaje. No sé por qué. ¿Qué has traído en la bolsa? ¿Algún detalle? Pues sí. Es que los aragoneses no vamos a ningún sitio sin un detalle. O de comer o de poner, pero un detalle. Ay, pues antes de irme a México ya dejé encargo de que me lo trajeran aquí hoy. ¿Cuánto pesa la cultura, eh? Pesa. Sí, pesa. Es lo que tiene. Os he traído para el libro en papel también. Para que os lo creáis que es cierto. Es cierto. Vamos a poner aquí. Y está grabado y pone mi nombre, o sea, soy yo. Exacto. Me hacía mucha ilusión, no penséis que lo voy a llevar por España, ni hablar. O sea, lo traigo aquí, mañana lo enseñaré en Benasque y a casa. En caja roja, terciopelada, sí. Y con bolsa del Grupo Planeta para que todo quede bien organizadito. Sí. Y es plata que me mire y está la marca, O sea, lo pone aquí. Es bueno, ¿no? Sí, es bueno, es vale. Bueno. Sí, es de los que sirve hasta para arrojar, por si acaso, ¿no? Sí, hasta para pelar nueces. Bueno, bromas aparte. Pero bueno, sin dejar la alegría. Bienvenida a Monzón, Luz, ya te lo ha dicho el alcalde. Y yo creo que te recibimos, como te decía, en el salón de casa, porque en eso se ha convertido el Auditorio San Francisco de hoy, en el salón para ti. Aunque supongo que desde el minuto uno de aquella noche del 16 de octubre del 22, ha recibido miles de felicitaciones, seguro. Sí. Pero intentaré resumir cómo lo vivimos aquí, los de Monzón. Los que no nos movimos de casa, nunca mejor dicho, a veces dice que la lectura es el mejor sitio de transportarte sin moverte de casa, pues aquel día nosotros también nos transportamos, porque lo vivimos... Yo estaba buscando las palabras y creo que hay dos que lo definen. Una es emoción y la otra compartida, porque era que nuestra luz había ganado el planeta. No era Luz Gabás de Monzón, no era nuestra luz, porque se respiraba alegría desde el minuto uno y desde el minuto uno de aquella noche, pero al día siguiente fueron, yo qué sé, es que era a cada uno que te encontrabas en la calle, cada uno que hablabas por teléfono, y eso los días consecutivos. Nos emocionó tu triunfo, pero nos cautivaron tus palabras en el discurso. Que nombraras en aquel momento a todas las personas y todos los momentos que nombraste, y que dijeras específicamente Monzón, Benasque, Anciles, nos llegó muy hondo, porque... somos muy de Monzón, queremos mucho a Monzón y por lo tanto aquello fue un guiño que aunque no lo hubieras hecho lo hubiéramos sentido, pero que tuvieras esa capacidad para hacerlo, ya nos contarás cómo lo hiciste. Presumimos desde ese primer día y estuvimos 15 días presumiendo sin libro, claro. Sí. Y luego llegó el libro, lejos de Luisiana, siempre estuvo cerca de Monzón, pero el día que llegó de verdad no había... bar, calle, casa en la que no hubiera algún libro o no se tuviera intención. Lo tengo encargado, me lo acaban de traer, he mandado a mi hijo a que lo compre en todos los sitios. Supongo que tú también has esperado mucho este día. Desde el día siguiente
estuviste siempre pendiente de que Monzón fuera de los primeros sitios a los que pudieras venir. Tenías una agenda apretadísima, pero tú sabías que querías estar en Monzón y que querías estar ahora. Y te agradecemos muchísimo que hayas podido hacer todo este croquis, porque ha hecho un croquis de verdad, ya nos lo contará, para poder estar aquí. Y claro, yo creo que tú esperabas venir hoy y has llegado aquí para hablar de tu libro. Pero igual, que ya se lo sabe, pero igual no vas a hablar de tu libro, no lo sé. Hablaremos de otras cosas. Lamento comunicarte que igual no lo vas a hacer. Porque aunque tú no veas, yo voy a hacer una prueba. A ver, quiero que levante la mano a aquellas personas que o tengan el libro, o lo hayan comprado ahora mismo, o se lo vayan a leer, o tengan intención de hacerlo. ¿Para qué vamos a hablar de tu libro? Si está todo vendido. ¿No? Sí. ¿O qué? Sí, sí. Bueno, bueno, entonces, tú, Luz, que empezaste con palmeras y hablándonos del Congo, y que después seguiste en Regreso a tu piel y nos llevaste a la brujería del Alto Aragón. Y más tarde se te ocurrió que conociéramos un poquito mejor los balnearios, la zona fronteriza, en aquel como fuego en el hielo. Y luego latimos todos aquí con el latido de tu tierra hace ahora tan poquito. Y ahora pues le voy a hacer la pregunta del millón y habla ya ella, porque ustedes están esperando que hable ella y no yo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se te ha ocurrido escribir ahora de los indios? Sí, ¿y cómo he podido guardar el secreto durante 4 años? ¿No? Porque me pedía el cuerpo decir, estoy escribiendo sobre Estados Unidos, ¿no? Sobre nativoamericanos y bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas. En la mente de un escritor se va sumando todo lo que sucede a lo largo de su vida y luego aparece en forma de pinceladas. Sabéis que estudié un año en Estados Unidos después de que el primer norteamericano viniera aquí a España a estudiar Coe. Que se llamaba Sergio Ramos, por si alguno de aquí lo conoció, no sé si lo recordáis. Él vino aquí y luego yo me fui allá y coincidió que también me tocó ir a California, de donde era él, y bueno, aún nos vimos en un par de ocasiones. Y tenía en mi cabeza todas las películas que habíamos visto del oeste. Y pensé, bueno, Estados Unidos, algún día investigaré o querré saber más sobre los nativoamericanos. La madre de la familia en la que vivía procedía de Oklahoma y tenía rasgos físicos indios y ella decía que era un cuarto Cherokee por su genealogía. Entonces, pues hacía la broma, digo, pues si algún día escribo, escribiré sobre esto. Posteriormente, como ya habréis leído, me pidieron escribir un relato sobre el papel de España en la independencia de Estados Unidos y ahí conocí la figura de Bernardo de Gálvez y sobre todo de su mujer Félicité de Saint-Maixent. Me gustó mucho la historia de ella. La biografía de él ya ha sido novelada, porque en los últimos años ha habido una especie así como de auge de la figura de Bernardo de Gálvez, nacido en un pueblo pequeñísimo de Málaga que se llama Macharabiaya, allá que me fui con mi marido. Está en la nada, pero sinceramente quería conocer ese pequeño pueblo, pero pequeñito, pequeñito, de donde salieron 4 mentes privilegiadas, que fueron sus 3 tíos y él. O sea, fueron 2 tíos, su padre y él, 4. A mí me sorprendió y recordé una frase que había leído de Bernardo del tío de Bernardo de Gálvez, José de Gálvez, que fue ministro de Indias, y que decía que para triunfar hay que huir de los pueblos míseros. Entonces él realmente se lo tomó en serio. El tío llegó muy, muy alto y bueno, fue colocando a su familia. Y de toda la familia, la figura más relevante fue la de Bernardo de Gálvez. Yo animo a quien le gusten estas historias de personas nacidas en pueblos pequeños que llegan muy, muy alto. Llegó a ser virrey de Nueva España. Lo que pasa es que murió con 40 años. Entonces, esta fue la chispa. Cuando leía sobre él y sobre su esposa, me enamoré del contexto y dije que no sabemos que España poseyó durante 40 años todo lo que ahora es el centro de Estados Unidos. La Luisiana ahora es un estado chiquitito, ahí donde la zona de Nueva Orleans, pero es que entonces era desde el delta del Mississippi hasta casi los grandes lagos cerca de Canadá y hacia
hacia el oeste no se tenía muy claro dónde llegaba. Y así puse en orden todo, dije quiero escribir en este contexto y quiero escribir una novela que va a versar sobre pues, el esfuerzo. El esfuerzo. O sea, en las otras fue el amor, la muerte, no sé, otros pálpitos, y en esta fue sobre el esfuerzo, coincidió con la pandemia y el planteamiento que yo tenía era cómo hacemos como individuos y como sociedad para continuar adelante a pesar de todas las vicisitudes. Y desde luego en ese contexto yo no sé cómo se levantaban todos los días y continuaban adelante. Entonces todos los grupos sociales que salen en la novela pues me fascinaron. Sí, sí, hay un crisol de culturas ahí impresionante que son producto de la época en la que vivieron y el tesón de muchos de ellos para poder sobrevivir, lo que dices. ¿Cómo te organizabas a la hora de la documentación? Sé que disfrutas mucho documentándote. Y luego disfrutamos mucho de todo ese esfuerzo tuyo, porque nosotros como lectores, en las otras novelas, y en esta también pasa, si no la han leído todavía, se percibe que hay una labor documental impresionante, que además agradecemos mucho que detrás nos pongas la bibliografía o en otras novelas que nos has puesto incluso un poco el tratamiento que has hecho de ella, para que nosotros disfrutemos. Pero ¿cómo te organizas y cómo te organizaste esta vez? Porque estábamos en pandemia y no se puede ir a los archivos, no se puede viajar, no se pueden comprar a veces todos los libros que quieras, aunque por internet se puedan adquirir. Yo había comenzado con la documentación en 2018, o sea que cuando empezó la pandemia ya tenía bastante material recopilado. Sí que había ido un par de veces al Archivo Nacional porque quería encontrar sobre todo una causa que hubo legal contra la viuda precisamente de Bernardo de Gálvez. Y entonces ahí encontré un par de papeles que todavía no habían sido publicados. Lo que pasa es que luego todo ese trabajo se queda en una pincelada en la novela. Yo agradezco mucho a los historiadores que publican libros porque no escribiríamos una novela ni en toda la vida. No daría tiempo a investigar todo. Claro. Entonces lo que haces es investigar sobre lo que ya está publicado. Sobre todo la parte del papel de España en la independencia de los Estados Unidos sí que ha sido trabajado y hay libros muy buenos por historiadores españoles. Y la parte de la transición de Francia a España es la que menos trabajada está y ahí sí que encontré la información en los archivos de Luisiana. Afortunadamente casi todo está ahora en digital, por lo tanto se encuentra, tiras del hilo y se encuentra. Entonces lo que hice fue leer todo lo que pude hasta que se empezaron a repetir las fuentes y sobre todo hasta que yo entendí, porque el contexto es muy complejo. O sea, me acuerdo el primer libro que leí y pues me quedé igual que estaba. Digo, no entiendo qué territorio es de quién, qué nativos van con quién. Me hacía listas de tribus y decía, vale, pero es que esto fue en la guerra tal, pero es que luego es la otra guerra. Era muy complicado y lo que hice fue dedicar 2 años a entenderlo yo. Digo, si lo entiendo yo, lo sabré explicar, ¿no? He sido profesora, pero nunca nada me había costado tanto tiempo de comprender, ¿eh? Pues son 4 potencias allí, el eje del Mississippi más los nativos, pues era complicado, lo reconozco. Sí. Y luego que no se apodere la historia de la novela. Y el primer manuscrito era mucho más largo todavía, porque puse todo. Y luego tiene que venir la poda. O sea, le debí quitar 200 o 300 páginas a la novela fácilmente. Además, era un contexto histórico cambiante muy rápido, porque tan pronto los franceses se llevaban bien con los españoles como había por ahí fuerzas que decían, no, vamos a apoyar a los ingleses, y en medio siempre estaban los indios. Claro, es que además los nativos elegían ellos sus lealtades y ahora estaban de este lado, ahora estaban de este otro y a veces amenazaban con pasarse al otro. Entonces, insisto, proyectar esto de una manera que no se hiciese ni pesada ni farragosa para el lector. Yo comprendo que es una novela que las 80 primeras páginas cuesta entrar, pero yo era consciente y digo, no puedo hacerlo de otra manera. O sea, sí que reescribí, pero al final dije, esto tiene que ser el que quiera leer, pues que aguante estas 80 primeras páginas, porque si no tienes el contexto, luego no vas a poder seguir, porque ya vienen las lealtades de los nativoamericanos, ¿no? Entonces, si no entiendes la primera parte, no vas a poder seguir. Sí, pero tampoco, no le hagan caso del todo, porque ha escrito la novela, pero los lectores somos los que decimos si cuesta o no. Sí que es verdad que esas 80 primeras páginas que dice ella, hay que acostumbrarse a la novela y a la
y a las vicisitudes de esas diferentes culturas a las que pues todo les condiciona. Pero ¿y los tampoco, nombres? Los bueno, nombres, yo decía, de eso bueno, ahora te voy a preguntar de los nombres, que me tienes loca. Igual ni me acuerdo, ¿eh? Tendrás sí, que dejarme un libro. Hasta que yo aprendí a decir Kaskaskia, sí. Anda, que no me he ensayado yo en casa. Sí, se ha dicho de todo, Kaskaskia. Exactamente. Sí. No, pero lo que quiero decir es que, aunque al principio, por lo menos a mí como lectora, la historia con mayúsculas, la de las potencias, me interesa conocerla, pero tampoco necesito tenerla controladísima hasta que la novela ya me va llevando. Uh-huh. Quiero decir que no pasa nada si ustedes no controlan si en ese momento son los españoles los buenos o los malos. Que luego ya lo iremos viendo y como cambia tanto, pues tampoco pasa nada. Porque al final la historia se desenredó y siguieron avanzando. Entonces, en ese sentido, sí que al principio tienes que captar un poco más la esencia de esos movimientos históricos sociales y allí encajar los personajes. Una cosa que a mí también me gustaría que nos explicaras es los personajes reales, pues los tienes allí puestos y están especificados detrás. Y luego ahí pusiste unos personajes ficticios que son los que llevan el motor emocional de ese tesón, de ese esfuerzo, de esos avatares, de esas sinsabores que tiene la vida siempre, pero que a ellos más. Y cómo hay un par de fuerzas poderosas que son las que los salvan siempre. Entonces, ahí yo diría que hay como un 80% de personajes en la novela que son reales o están inspirados en personajes reales. Todos los que soportan la arquitectura de la novela, la parte de la administración, la vida diaria de allí, son personajes reales y me guardé el resto para crear la ficción, es decir, para que avance la acción y para ser libre. Lo malo cuando escribes sobre personajes reales es que la vida es esa, o sea, nacen aquí, crecen aquí, se enamoran, se casan y ya está, no tienes libertad como novelista. Y yo lo que quería, en realidad, por mucho que hablemos de historia, ese es el contexto, pero yo quería, bueno, pues una de mis historias de amor. Claro, entonces para eso necesitaba libertad. Si hubiese elegido personajes reales como protagonistas, yo creo que no hubiese sido igual, porque la novela yo la visualizaba como el río Mississippi, meandros, por eso empieza con el viaje río arriba y un meandro y otro meandro y de repente ¡boom! Se desborda y vienen las inundaciones, vuelve a su cauce y sigue la vida. O sea, me la imaginaba así, sí. En mi cabeza, ese era el ritmo que tenía la novela. Dices de los personajes históricos, hay algunos que a mí me hicieron mucha gracia, porque cuando descubres que sale Benasque, sí, dices, o Épila. Sí, claro, que todo tiene que ver, al final el mundo parece que es muy grande, ¿no? Pero es un pañuelo, y también lo era entonces, y se movían mucho y viajaban mucho, y sí, las noticias llegaban, no como ahora que son inmediatas, les costaba 3 meses o incluso 3 años, porque claro. Luisiana pasó de manos francesas a españolas por la proclamación de 1763, pero no fue efectiva hasta, bueno, 1766, pero la revolución de los criollos fue en el 69, o sea que la cosa iba a su marcha. A su marcha. A su marcha. Sí, su sí. Marcha. Iba mucho más despacio que quizá la vida de los propios personajes. Sí, sí. Iban sí. Más deprisa. Y esto que dices del de Benasquez, que fue así. O sea, yo estaba leyendo un libro por otra cosa y de repente me sale que el de Benasquez estuvo precisamente en las tomas de Movila y Pensacola donde estuvo Bernardo de Gálvez. Entonces dije, bueno, un papelito. Es un papel no muy importante, pero tiene frase. Hombre, tiene frase, claro que tiene sí, frase, sí, tiene frase. Sí. Sí. Además, en esa parte en Benasque, eso no es inventado, ¿eh? No, y ella pone ahí solo se oía el susurro del agua del río, sí. Porque la naturaleza hablaba el mismo idioma en todas las partes del mundo, sí. Y emitía el mismo mensaje. La vida era interminable. Eso es cuando ella va por Benasque, porque exacto, no por quiero el paso hacer un fronterizo. Spoiler, no quiero hacer un spoiler, claro, pero claro. En un momento dado nuestra protagonista está por aquí, está exacto. Por aquí, tiene que estar, está, tiene que está estar por aquí, sí, sí. Porque a la pobre le pasan muchas cosas. Sí. Pero mira. Este de Benasque, además, porque para quien no lo sepa, ya sabéis los baños de Benasque. Pues los baños de Benasque dicen que se edificaron gracias a una subvención que le dio, un dinero que le dio la duquesa de Alba al de Benasque, Antonio Cornel, porque eran muy amigos. Esto es algo que se sabe en Benasque. Él no se casó nunca y decían pues, si había tenido algún amorío con ella. Bueno, no hemos podido encontrar. Algún día habrá que ir a los archivos de la casa de Alba a ver si realmente soltó la pasta o no. Miedo esto es la ley.
leyenda. Esto miedo es la leyenda. Me da cuando dice que va a investigar. Y se llevaba muy mal con Godoy y eso se ha conservado. Las cartas que escribe Godoy a la reina poniendo a parir a nuestro Benasqués. No sé por qué. Bueno, pues, sí que más o menos sé por qué, porque a Godoy tampoco lo querían mucho. Y bueno, y el otro aragonés que sale y sí que tenía que salir era el conde de Aranda. Bueno, podía no haber salido, porque por ejemplo, cuando estaba yo con las batallas de Bernardo de Gálvez, en el primer manuscrito había incluido pues todos los capitanes de los navíos y el cabreo que lleva a Gálvez con todos los capitanes de los barcos porque no acuden los soldados desde Cuba. Él los está esperando y no porque creen que está un poco zumbado de querer atacar Móvila y Pensacola. Pero al final él dice, yo lo hago con o sin los de Cuba. Todo eso, por ejemplo, me di cuenta en la segunda revisión que aquello era ya excesivo. Digo, esto ya para alguna charla o conferencia experta en tácticas militares. Todo eso fuera, porque si no el ritmo se vuelve muy lento y no sé si es necesario. Pero sí que pensé que el conde de Aranda tenía que estar, porque el conde de Aranda fue, sabéis, aragonés ilustre, ministro de España en Francia cuando todo la independencia de las colonias, de las 13 colonias norteamericanas que acabarían formando los Estados Unidos. Y gracias a él y a Diego de Gardoqui en Bilbao llegaron pertrechos Mississippi arriba y gracias a Bernardo de Gálvez uniformes, medicinas, balas, o sea, munición y dinero llegaba Mississippi arriba hasta el este, o sea que tuvimos algo que ver y él tuvo algo que ver. Y entonces sí que le quise dar un papel importante porque además cuanto más lees sobre el conde Aranda, más te asombra su personalidad. O sea, yo no sé si lo sabéis, pero tenía 70 años, se le habían muerto los 4 hijos, el nieto, la mujer, y se casó con su sobrina nieta de 20 años para ver si tenía hijos para dejar el patrimonio a alguien. Es que eso es ser práctico, ¿sabes? Hombre, que no lo consiguió, ¿no? Al final, pues no pudo ser, pero una mentalidad con 70 años como si no se fuese a morir nunca, ¿no? Obstinado, tenaz, hay descripciones físicas de él, bueno, pues de físicas y de carácter. Y dije, este sí que va a tener un buen papel y es amigo de mi Suset. Claro, es que además, nombras lo de los hijos y demás, en esta novela hay matrimonios e hijos, vamos. Es lo que hacían. Es lo que hacían, es verdad. Casarse y tener hijos. Sí, sí, pero además que... Se morían tantos que por si acaso tenían más. Claro, y muchos eran muy prácticos, no vamos a desvelar nada por si no he leído, pero... Bueno, no solo... mira, esta Cecil me encanta, es muy práctica porque la abandona a su marido, esto se puede contar, la abandona a su marido, pero ella tiene el gran amor de su vida, este es un personaje que está basado en personajes reales, con quien tiene 4 hijos, solo 4, pero mantiene el apellido del marido, en vez de ponerles el nombre del padre biológico real. Y todo era para que no los tachasen de bastardos, porque si los tachaban de bastardos igual ya se cerraban todas las puertas. Entonces, claro. Bueno, y lo sabía todo el mundo. Pero es igual, pero legalmente no eran bastardos. Claro, claro, y Suset y su hermana Margot, pues también tenían un concepto muy distinto de lo que es el matrimonio, pero también con su mentalidad cada una era muy práctica. Una de las cosas que has nombrado es los nombres. Que sí que es verdad que al principio cuestan un poquito porque son nombres franceses y luego pues eso, Iscate, que es uno de los protagonistas masculinos, es el de la tribu Kaskaskia. Lo tengo que decir varias veces porque me ha costado mucho aprendérmelo. Sí, pero mire, cuando leemos, no sé, novelas suecas y noruegas, no se nos hace el Holdelgård con la O así, ¿no? ¿No? Si tú me preguntas cómo se llama el protagonista de una novela, igual no me acuerdo, pero una vez que estás leyendo, tu mente los identifica. Pero además, a ti se te ve enseguida que tú eres profesora y que te gusta la lengua, porque cuando una vez, pues eso, usted no está allí y tiene que ir por aquí, y en el momento en que predominan los españoles, dice, bueno, tendremos que empezar a nombrar de señor y de don porque si no, pronto llegarán y nos tacharán de que no estamos al día. Quiero decir que hasta en eso has sido detallista con la novela. Bueno, es que es un detalle de que efectivamente los criollos rechazan a los españoles, los rechazan y están con su monsieur y su madame, pues, y pronto tendrán que emplear el señor y el don, y así fue. O sea, tuvieron que cambiar en muy poco tiempo de unas costumbres a otras. Esto de los nombres, sí, yo ya entiendo, pero es que los nombres nativoamericanos tenían que ser así. Me costó muchísimo encontrarlos, los jefes no, porque algo de historia se ha conservado. Pues Guapatesa, Guatanica, Angasca...
bueno, tampoco es tan difícil, Courauay, no. Tampoco te esfuerzas, tampoco es tan difícil. Le claro dice, no. Le dice Suset, ah, oye, que si te esfuerzas tampoco es tan difícil. No, no, los hijos, pero si te esfuerzas. Maucuayá, Saracen, sí, sí. Pues tampoco son tan raros. Hay uno sí que no se me ha quedado, lo tendría que mirar, el Michimilignic, el pequeña tortuga, ese no pues se me ha quedado. Había una tri... tengo la... que ver, yo también lo tengo que ver por escrito. ¿Cuál era? El pequeña tortuga, tortuga azul, no sé, ya no me acuerdo. Había algunas tribus de estas indias americanas, el poblado esto, ¿cuál era? ¿El del cuervo? El cuopo. Pero si hubiese un 2-3, un 2-3, digan nombre de tribus norteamericanas, ganaba. Porque ahora me sé claro, un montón. Es verdad. Antes, ¿cuántos? A ver, sinceramente, ¿cuántas conocíamos? ¿Iroqueses? Los cheroquis. ¿Cheroquis? Claro. ¿Qué más? Hombre, los que han leído muchas novelitas pero, de estas, venga, del oeste un, dos, americano... Decid nombres. No tienen micro sí, ahora. Pero los apaches, resulta que los apaches eran todos los que estaban de Texas para el oeste. Claro. O sea, no era solo una, era como decir, la apachería era el nombre que empleaban en tiempos de Gálvez para referirse a todos aquellos indígenas nativos, que bueno, por todos que no fuesen los españoles. O sea, no es, y dentro de los apaches había un montón de tribus. Claro. Pues esto, entonces bueno, si sabemos los pies negros, los iroqueses por lo del último mohicano, o sea, mohicanos, y... Sí, pues yo porque me los recuerdas más. Tú, ¿eh? Y entonces porque... empiezas y a mirar y dices, pues es que cada poco espacio de terreno había una tribu, había otra. Entonces, poner orden en lo del Mississippi me costó. Claro. Pero tenía mapas, como el que aparece en el libro, para ubicar y decir, claro, vale, estos son los... Es que el mapa ese del Mississippi, los meandros, sí. Porque claro, las tribus iban situando cerca río arriba, río, arriba claro, abajo, claro. Y de hecho la estructura de la novela es una estructura río, es que el río es una metáfora continua, que ya viene de las coplas a la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Sí, que era muy oscuro, lo iba a poner como cita al principio, dije, la quito. Sí. Sí, era muy, digo, no me gusta eso de que es el morir, vamos a dejarlo un poco más luminoso. Es verdad, ya veremos si se mueren eso, o no. Eso, ¿no? Eso, sí. Pero además de eso, del tópico literario... el libro está dividido en esas partes, en las partes del curso de un río, el curso alto, el curso medio, el curso bajo, y los acontecimientos van un poco en esa línea también, sí. Más rápidos, más sí. Lentos. Y coinciden con la vida de los personajes, o sea, el curso alto es la infancia, sobre sí. Todo los protagonistas, ¿no? Sí. El curso medio pues ya es primeros matrimonios, a ver por dónde va a ir mi vida, el curso bajo es cuando ya está la vida muy complicada y el mar es la resolución, o sea, y coincide con los grandes acontecimientos históricos del momento, la rebelión de los criollos, lo de la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa. La estancia en España, sí, o sea, claro. Todo tiene un porqué. Claro, es que eso sí que yo me lo imaginaba como un mapa grande, por eso decía que cómo te organizabas en casa, yo casi te veía en el despacho, no dejando entrar a nadie, todo lleno de papeles sí. Por el suelo. Tenía, y esto no me había pasado nunca, tenía, pues por ejemplo, folios con celo, o sea, grandes cartulinas con líneas temporales, y tenía todos los años, desde 1763 a 1803, para acordarme la batalla de tal, la batalla de cual, y luego todos los personajes, quién está, dónde. Porque, claro, hay que saber dónde están y quién sí, claro. Sabe qué. O sea, las preguntas son quién está dónde y quién sabe qué. Y entonces me tenía que acordar de ubicarlos, ¿no? Porque si uno está en una batalla es por algo. La batalla existe por sí, eso sería pues, el hecho histórico. Pero en la novela la batalla la tienes que emplear porque sucede algo a los personajes, no para adornar o para decorar. Y por eso recorté tanto. Todo lo que adorna sin más no puede estar en una novela, porque entonces se convierte en una pesada lección de historia. Entonces tiene que ser el lugar donde se encuentran y hace que la acción avance. O le pasa algo al protagonista, o es herido, o no es herido, o se encuentra con alguien, o se entera de algo. Todo esto son las cosas que pasan en la novela y en las películas. Sí, sí, no, y en los enfrentamientos incluso de poder, cuando pasan muchas cosas o cuando se decantan por un sitio u otro, porque yo creo que es una novela, no sé, que se aprende mucha historia, pero también mucha política y mucha sociedad a través de todo lo que va pasando, porque no siempre los que dirigen pueden hacer lo que quieran tampoco, están a veces sometidos a otras cosas. Esto le gustará oírlo al señor alcalde, efectivamente no es libre para hacer lo que quiere, todas las ideas que tiene, entre que la administración es lenta, que eso ya pasaba entonces. El señor alcalde no te va a discutir nada hoy, ¿eh? Bueno, hoy estaba entregado.
No, pero a ver, pero sí que, mira, yo cuando leía decía, pues han pasado 200 y pico años, pero tampoco han cambiado tanto las cosas. No. O sea, las reuniones, por ejemplo, lo de los nativos, me encantaba leer cómo pedían cita para hablar con el gobernador, y se instalaban en las afueras de Nueva Orleans y no se movían un mes, dos meses, cuando el gobernador quiera. Pero nosotros no nos movemos hasta que nos reciba. Exacto. Se reunían y, mira, esto los españoles hemos hecho bien, guardar actas de todo. Entonces están escritas las palabras de los nativos cuando se reunían, le llamaban padre, al gobernador le llamaban padre. Yeah. Es verdad que el discurso es muy paternalista cuando lees esos escritos, ¿no? Te suena como les hablaban, pero claro, entre los traductores yo comprendo que no es fácil, no era fácil la comunicación. Pero sí que daba una imagen de cuáles eran las preocupaciones de los nativos, de qué querían, un poco esa imagen alejada solo del tópico del alcohol y de que me den regalos, que sí, que eso existía y que ellos querían que les diesen alcohol y regalos, pero o yo apreciaba también un tipo de dignidad, de preocupación por su territorio y por el futuro de sus tribus y de sus gentes. Eso fue un gran descubrimiento. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora, Luz, es el alfombra. Es el río que va llevando a todos los personajes de la novela. Pero, como tú bien decías, tu novela siempre tiene amor. Sí. Y el amor tiene pasión, tiene desgarro, tiene entrega y tiene de todo. Porque es la vida misma. Entonces, esa parte es muy interesante. Hasta ahora nos has explicado lo que era la parte histórica, que es verdad, pero el amor mueve muchas veces todo lo que es la historia y la sociedad. Aquí hay una pareja que lo es o no lo es, que es desde luego la protagonista, pero hay muchas otras que nos enseñan también mucho, que enseñan a nivel generacional, a nivel de pensamiento. Entonces, a la hora de poner estas figuras, ¿tú qué te planteaste? ¿Te planteaste una novela en la que hubiera dos personas que fueran el motor y con ellas fueran convergiendo, o te lo imaginaste como todo una red de luces o de estrellas que fueran todas a la vez? La pareja protagonista, pero como el río Mississippi alimentada por los afluentes de su vida, entonces ya lo convertí un poco en saga. Familia de él y familia de ella. Y eso me permitía hablar más de la sociedad, porque quiero decir, Suzette es un personaje un poco neorromántico y quizás no se ajusta al personaje real de la época, que sería su hermana Margot. O sea, Margot sí. sería realmente la que representa la hija de una familia criolla. Suzette es un poquito más diferente. Por eso necesitaba, por cuestiones de veracidad y de verosimilitud, tener personajes diferentes. Hay muchas historias de amor, está el amor de las hermanas, a mí me encanta, son muy diferentes y a pesar de todo... Sí, pero se guardan, se cuidan se mucho. Se quieren, hay pues eso, el amor pues al trabajo bien hecho, a mí me encanta, pues fíjate, le tengo afecto al padre Meurin, que además sí, existió y lo encontré en la enciclopedia católica de no sé qué, página no sé cuántos, yo qué sé, por ahí lo encontré, yo me lo guardé, dije, este Meurin me lo guardo, porque me parece fantástico, ¿no? No tenía ni idea de que la expulsión de los jesuitas hubiese afectado también al territorio americano, pero claro, cuando los expulsan los franceses y los españoles, aquellos territorios que también son franceses y españoles, pues se aplica la ley. Claro. Entonces pareció pues cruel, él ya no tiene nadie en Francia, dice, ¿por qué me tengo que ir si yo llevo aquí ya 40 años en Kaskaskia? Y ahí sí que tiene una entrada en esa enciclopedia católica con su nombre y su vida, entonces quise convertirlo en personaje. Fray Cirilo de Barcelona, que está enterrado en Vilanova y la Geltrú, algún día iré a buscar la tumba, porque, a ver, un cascarrabias, pero es que me encantó y todo lo que dice procede de las cartas que él escribía a Barcelona protestando por la vida licenciosa que llevaban los religiosos franceses, que daban misas de un cuarto de hora para acabar cuanto antes y marchar. A ver, todos estos detalles los ves en las cartas y dices, es que esto tiene que salir en la novena de alguna manera, o que se cabreaba porque el sagrario estaba todo agusanado, porque carcomido, y que no cambiaban las formas consagradas, o sea, todas estas cosas, o que les encantaba ser servidos por sus por esas hermosas y voluptuosas mulatas. Esto lo pone tal cual en las cartas. O un francés, un capuchino que se había jugado
a las cartas el patrimonio de la iglesia, o sea, de allí, de la iglesia, de que la seguro parte que no rústica, pasó, ¿eh? La parte rústica, no la urbana, no, la parte rústica. Pues esto me pareció fascinante, dije, tiene, o sea, Fray Cirilo, que solo consta en las actas, en las firmas de libros de registros de Nueva Orleans, cuando rascas un poco dices, ¿quién es este Fray Cirilo? Así surgió. Él firmó el matrimonio de don Bernardo de Gálvez y su mujer. Y yo digo, bueno, quiero saber más. ¿Este dónde salió? ¿Y qué hace por aquí? ¿Cómo llegó? Entonces empiezas a escarbar y te sale pues, un personaje muy peculiar, un poco el resentido, el que quiere llegar a más y no lo consigue, pero es entregadísimo a su trabajo. Eso salió por el amor. Para mí es el más responsable de todos y al final el que claro. peor parado sale. Sí, sí. Luego la parte de los sirvientes, del servicio, de... En la figura de Anne, sobre todo. Sí, y Demba era. Demba, su hijo, Bambula, Adrián. Muchos. Era difícil plantear siquiera una relación, un poco de amistad entre una ama y su esclava. Pero se tienen un respeto ambas. Por eso se plantea que tengan relación desde el principio, se conocen desde los 8 años y luego yo ya tenía en mente cómo iba a evolucionar Anne. Vale. Vosotros lo tienes que tener en mente antes, pues no es muy difícil luego encajar todo. Y eso es lo difícil, tenerlo todo en la cabeza antes de sentarte a escribir. Pero como eso lo has hecho tú y los demás ya solo lo disfrutamos leyendo, sí. A mí eso sí. La verdad es que las iba viendo y decía, mira, bien, y me faltaba el último amor, que es, esto me lo hizo ver un periodista. Digo, mira, qué listos son. El latido de la tierra... pero en versión nativoamericana. Quiero decir, ese arraigo, el arraigo a la tierra, está también en la figura de Izcate. Ese amor por su pasado, sus tradiciones. Pero es que Izcate se debate entre dos mundos. Es muy aragonés, Izcate. Es que, tiene un punto, es que aprende a leer y a escribir. Un punto, sí. ¿Y eso? Eso es bonito. No, si se debate en dos, casi tres mundos. Tiene un problema de identidad. Casi tres, esto me lo tendría que contar luego porque no lo he averiguado, el casi tres. Sí, bueno, él es nativo kaskaskia, educado por los franceses, pero luego su poblado queda en territorio inglés. Ah, bueno, claro, sí. Inglés, y luego los norteamericanos los desplazan. Pero no está muy de acuerdo con lo que hace su poblado. Pero fíjate, en pocos años de vida, cuánta gente como él tuvo que estar, y no solo eso, sino que en vez de negociar con los franceses, tiene que acostumbrarse a negociar con los españoles. O sea, son 5 culturas. Esto les pasó además, a muchos. Culturas muy distintas, porque, claro, la visceralidad de las tribus a la hora de solucionar asuntos, pues hay veces que... Claro, es que son indios americanos. Por si no lo habíamos dicho. Bueno, él dice en un momento dado que se sentía un guerrero con poco por lo que luchar, pero también es un guerrero. Claro. Y lo educan para ser guerrero. Recuerdo que hay una escena al principio, claro, que ahí es difícil cuando estás diseñando a un héroe, es decir, al protagonista de tu novela, ¿qué grado de violencia le puedes dar? Claro. Porque puede ocurrir que le cojas manía. Por ejemplo, a ver... Hoy en día, si desarrollas a un personaje, lo pones protagonista masculino de tu novela y en la escena 2 le pega una patada a un perro, ¿qué pasa con nuestro héroe? Mal. Mal. Se desmonta. Sí. Entonces, a eso me refiero. Tienes que tener mucho cuidado cuando lo diseñas porque, bueno, porque tú como lectora también dices, pues esto no se lo perdonaría. Ya puede ser luego muy majo, pero como le pego una patada al perro ya no me cae bien. Esto es así, esto pasa. Exacto. Otro de los aciertos de la novela en los personajes, desde mi punto de vista... Quería decir con esto que Izcate puede ser violento porque es nativo americano y está en una tribu y guerrea cuando tiene que guerrear, pero tampoco puede ser excesivamente violento. Pero tiene un corazón. Por eso. Por eso es el protagonista. Ya veremos, a ver si hacen peli, a ver a quién ponemos de Izcate. Lo hablaremos después esto, si te parece. Yo no acertaría, seguro. ¿Sabes? Me pasó con Palmeras. No, sí. No acertaría. Bueno, tienes tiempo para investigar, a ver a quién pones. Sí. ¿No? No, para que no se me vaya el hilo. Otro de los aciertos de la novela es la diferencia generacional de pensamiento. Los hijos no piensan como Suzette y como Margot. Adrián tampoco. Quiero decir, en eso has construido los personajes vivísimos, que a veces en las novelas de esta extensión hay veces que el personaje flaquea,
a lo mejor de, pues de, hay poco creíble, demasiado circunstancial, esto está cogido con pinzas, y en este caso no es así. Es que los personajes son tan de carne y hueso que es que tienen que hacer una película. Yo ya entiendo que barata no va a ser, pero bueno. Lo busquen. Que, exactamente, que busquen. Los personajes son muy, generacionalmente están muy bien trabajados. El postromántico luego ya no lo es. Todas las generaciones crean su discurso. Ya. Y nos parece que ese salto generacional que hemos tenido nosotros respecto de nuestros padres no ha pasado nunca. Pues claro, ha pasado siempre. O sea, aquellos que forjaron la Revolución Francesa opinaban diferente, ¿no?, de la generación anterior. Exacto. Y pues escuchas los discursos de entonces y están muy vigentes. O sea, algunos dices, es que parece que los oí ayer en la televisión. Esta es una de las cosas que resumo de la novela, la similitud con el presente. Encontré mucha similitud también, por ejemplo, con el paso de mano francesa a española. El padre, Jérôme Girard, quiere mantenerse neutral y no puede. No puede ser equidistante, le exigen o estás conmigo o estás contra mí. Eso también yo lo veía muy actual en situaciones que hemos vivido y no muy lejanas, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Entonces, yo creo que esa similitud con situaciones de la actualidad me hizo diseñar personajes, pues eso, muy de carne y hueso, no de cartón piedra. Y ahí hay un guiño, a mí me gustó mucho, y es en lo que tú crees mucho en la juventud. Y sí. En las nuevas ideas, porque sí. Eso se ve. Sí, pues me alegro que me lo digas. Sí, estoy un poquito harta de hablar en plan abuelo cebolleta, ¿no? De todo el tiempo pasado. Ay, cuando éramos jóvenes, cuando cuéntanoslo, éramos jóvenes. Cuéntanoslo, que nosotros no, hombre, te defendemos. Pero yo veo a los jóvenes y claro que te enseñan. Cualquiera que tenga hijos adolescentes está aprendiendo de ellos, aunque solo sea de música. Nada que les prestes un poco de atención, está escuchando música. Mira, ahora en México, en la Feria de Latinoamérica... Para mí el resumen es la cantidad de gente joven que vi en la feria, grupos y grupos de adolescentes y de gente joven mirando libros, leyendo y asistiendo a los actos. O sea, en la parte material, digamos, no tendrán o aprecias carencias que nosotros no tenemos, pero desde luego esa imagen de tanta gente joven en una macro feria del libro, a mí esto es lo que me he traído de México, esta idea. Sí, pero es lo que pasa, siempre nos parece que lo nuestro ha sido mejor y yo creo que no, yo creo que cada generación tiene su discurso y habrá cosas buenas y habrá cosas malas, pero el mundo avanza por la gente joven, se ha de avanzar por... Bueno, muy mal, Monzón, muy mal. Que me puso no sé qué revista, me acordaba ahora. Yo me acuerdo, pero no lo vamos a decir. Casi 60 años. Muy mal, Bueno. Bueno, sí. El que lo haya escrito está ahora diciendo... Sí, sí, sí. Estoy más cerca de los 50 que los 60. Que exactamente. Conste, que conste. En exactamente. Acta, que conste en acta. Sí. Es bueno, verdad, es verdad. Es que sí. Hay veces que los periodistas, pues claro, quieren... Sí. Dejarlo todo ahí bueno. En una década bueno, y no se puede décadas... ser perfecto no, no se puede ser perfecto no pasa nada ese ahora me impactó dije yo, ¿cómo? ¿De quién está hablando? Ahora no. Todo el mundo buscando la revista. Ay, no, digo, a ver bueno, cuál es pero está. Es que ha salido en tantas sí, pero lo de 60 solo ha salido en esta. Bueno, que quede claro que está más cerca de los 50 sí. Que de los 60. A mí también me pasa. Sí. Perdona que... Me tendré que acostumbrar, pero bueno. Sí. Si tú has salido yo, por lo de la juventud. Y yo soy más mayor que ella. Así que tú tranquila. Pero poco más. Y no se nos nota nada. Cuando digo esto de que de que cada generación crea su discurso, a mí me sosiega mucho en el sentido de que como la capacidad de crear es ilimitada... Siempre habrá manifestaciones artísticas de todo tipo por parte de las nuevas generaciones. Que nos gusten más o menos, ese es nuestro problema. Pero ellos tienen sus canales de comunicación artística y la van a seguir teniendo. Y los hijos de nuestros hijos verán a sus padres como, pues eso, dinosaurios probablemente, ¿no? Pero eso pasará siempre. Y eso pasa también en la novela y esto ha salido. Por lo que has dicho que efectivamente los hijos no ven, unos sí lo ven como sus padres, pero otros no. Incluso en los nativoamericanos claro. hay posturas, ¿no? Y discuten, yo haría esto, yo haría lo otro. Pero bueno, y pues vamos avanzando. No sé si aprendemos claro. Mucho, pero algo avanzamos. Sí. Nombrabas la Feria de Guadalajara. Sí. Este mes, ¿en cuántos sitios... ¿A qué te has dedicado este mes? Cuéntanos un poco.
La gira Planeta consiste estas 3 semanas cada día en una ciudad y atiendes a medios todo el día y por la tarde pues igual vas a un centro comercial para tener un contacto así con los lectores, una pequeña firma. Eso es lo que es la promoción. Eso y tienes muchos viajes. ¿Y en esos viajes qué haces? Vas qué con, hoy han venido de la editorial Planeta Isabel y Fátima, dos personas con las que trabajo estrechamente. Y bueno, la capacidad de trabajo que tienen es increíble. Viven en el tren, en el avión, ellas no se cansan nunca. Y en el caso de la gira Planeta, pues está bien que sepáis que siempre, tanto Cristina Campos, la finalista, como yo, hemos estado acompañadas siempre en todo momento. Este año ha sido por Fátima, que es un poco, todo es nuestra madre, nuestra amiga, nuestra agenda, pero hasta extremos necesarios, como recordarte en qué habitación duermes. Porque de repente no sabes si es la 305 o la 201, vas por un pasillo y acabas en otro, porque estás muy cansada. O sea, es cansado, es muy bonito, es muy emocionante, pero realmente es cansado y tenemos anécdotas que, algún día las escribiremos o las contaremos. Pero, y coges, igual te da que sea taxi o tren o lo que sea, pero tienes que llegar, somos muy puntuales, ¿verdad, Fátima? Hemos llegado a todo lo previsto. Claro. Pues Fátima, no descuides la alimentación de Luz, porque su tía la ha visto delgada y a ver si vamos a tener un lío. No, tampoco te va mal, porque luego llega ahora la época de Navidades, que supongo que te dejarán descansar un poco y puedes coger los turrones con una libertad que otros a lo mejor no podemos. Bueno, porque no hemos tenido esta dieta. Dije que iba a hacer una gira sana, porque cuando estás fuera de casa ya se sabe lo que pasa, ¿no? Ya que estamos, me tomo esto, me tomo lo otro. Y dije, no, si quiero aguantar, voy a ser estricta con la alimentación y cero alcohol. Con lo cual, mira, qué resultado. Ya lo saben, o sea, coman como las abuelas, es así, es que no hay otra. ¿Cuáles son las primeras impresiones que te ha llegado de la crítica? Supongo que ellas también te irán diciendo, ha salido aquí, ha salido allá. Aquí nos enteramos de casi todo, ¿eh? ¿Ves? De lo de los 60 años, nadie habíamos caído en esto. Pero de que ha salido en qué leer, en Woman, en él, de esto sí. Sí. Entonces, ¿cuáles son las primeras impresiones que te llegan de la novela? Pues fueron un par de artículos de periódicos de tirada nacional y de alguna manera cuando ves que son periódicos importantes y la crítica es buena, haces bien, 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 esto va por buen camino, claro, sí que estás al día. No de todo, yo hay fotos de estas revistas de moda que quizás como no, ya sabéis que lo mío nunca ha sido la moda, pues lo he visto tarde, pero y de pronto digo, anda, ¿y esta quién es? Y soy yo. Claro, como te ponen maquillador y te ponen algún filtro, ropa. Esto sí que es como en las películas. Oye, lo voy a contar porque es así. Llegas a un sitio y tienes al estilista, a quien previamente le has dicho tu estilo. ¿Cuál es mi estilo? ¿Pantalones? Siempre con pantalones, plano, si pudiese ser tejanos, pero hombre, ya que está el estilista, lo que haces es entrar al juego y te dejas hacer. Va, venga, pues sé creativo conmigo. Yo eso reconozco que lo miro con cierto distanciamiento, porque sé que no es mi mundo. El mundo de la moda me hace gracia, pero entiendo que hace su trabajo y hacen su trabajo y tal, y te maquillan y te peinan y entonces te hacen fotos, 200 fotos, 300 fotos para luego sacar esa foto. Y dices tú, y de las 300 fotos, ¿esta era la foto? No entiendo nada, ¿ves? Es mi problema. No es problema del arte ni de las generaciones nuevas. Claro, pero, es mi problema. Claro, pero es que tú encima, es que tú tienes un cuerpo. Bueno, quiero decir, tú eres un bomboncillo para los estilistas. Pero ese no es mi hombre, mundo. No, alta, rubia, delgada y de monzón. Es lo que digas bien, sí. No. Pero ese no ha sido mi mundo y entonces hay situaciones en las que estás más cómoda. Por ejemplo, me ha gustado muchísimo la radio. Estoy más cómoda en la radio que en la tele. Esto es así. Mm. Y cuando ya te hablan de estilistas para arriba, oye, a ver, ¿esto está siendo grabado? Supongo que sí. Mira. Corta, para, stop. a ver... Harper Bazaar. Yo no sabía ni que existía esta revista. Ahora ya lo sé. Mira que investigas, pero es que a veces no se puede investigar todo. No, pero entonces, claro, es algo muy importante, muy importante. A veces no conoces el alcance de la importancia de todo. Claro. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, yo diría, por mi análisis, como soy un poco así obsesiva, el 95% son buenas críticas y siempre hay un 5% pues, de gente un poco más impertinente y ya está. Que no se lo ha pero leído. No está mal, 95.5. Que no han pasado de las 40 primeras páginas. O sí o no, o depende de
del día o del medio, pero vamos, estamos fuera de bromas, estamos muy contentos. Yo, Luz, y la editorial me consta que está muy contenta. En ese sentido, aunque ironicemos un poco con los críticos que a lo mejor no ven bien lo que los demás sí lo vemos, las redes sociales y esta información tan rápida, ¿tú crees que, ya no en esta novela, pero en las otras, han podido afectarte o no? Hay veces que hay escritores que dicen, bueno, es que la queman casi, la novela. Pero es que esto depende también del uso que hagas tú de las redes sociales. Vale. Hay escritores que son muy, muy, muy activos, incluso demasiado activos para mi juicio, ¿no? Para mi gusto. Entonces yo voy informando, para mí son una herramienta de trabajo muy útil, pero ya no entro ni en debates, ni en cosas, ni voy a entrar nunca al trapo, ni tampoco lo acepto, por ejemplo, en mi Facebook. En mi Facebook tiene que haber buen rollo. Es que y el que no quiera buen rollo, que se vaya a otro lado, que se vaya a Twitter. En el Facebook, en el club de lectura de Luz Gabás, y ella nos dice, mirad, chicas o chicos, me voy a ir unos días, ya me perdonaréis, pero voy a estar en Guadalajara, México. A la vuelta os cuento. Y ella, en cuanto vuelve, dice, ya he vuelto. Claro, pero es una herramienta de trabajo para mantener informado sobre eventos, encuentros, porque entiendes que los lectores quieren saber dónde estás, por la firma o lo que sea, o simplemente conversar un rato. Pero ya todas estas cuestiones, yo sé que hay escritores que se meten en camisas de 11 varas y opinan, y es que no tengo ninguna necesidad, ni me apetece, ni lo voy a hacer, no lo he hecho en 10 años, no voy a empezar a hacerlo ahora. Solo lo hice cuando me cabré con lo de la pandemia, con el cierre del Pirineo, lo sabéis porque me seguís en redes, y ahí sí que me cabré mucho porque me pareció desproporcionado, injusto, etcétera. Ya está, fue algo muy puntual. Ya está. Bueno, pues tenías todo. Bueno 40.000. Otra vez una opinión personal. Tenías todo el derecho a enfadarte. Pero 40.000 visitas, ¿cómo se llama esto? Reenvíos y cosas de esas. Pero fue algo muy, muy puntual, muy puntual. Y ahí sí que me alegro de haberlo hecho porque me da la sensación de que estaba allí, veía sufrir a mi gente y no estaba yo haciendo nada. Y digo, mira, pues por lo menos, pero ¿y qué? Ya está, no sirvió para nada. Pero bueno, ahora para quedarme yo a gusto. Tú todavía, a ver, tienes los pies en la tierra desde el primer día, yo creo que lo demostraste ya en ese discurso, pero ahora estás como empezando. A mí me hacía así como una comparación, dice, está empezando como lo de Miss Monzón, ¿no? ¿Miss Monzón? ¿Miss? Sí, Miss. Es como los Misses, sí, que tienen un año de reinado. Sí. Pues tú tienes ahora un año de reinado como Miss Monzón. A ver, no te vamos a decir Miss Planeta, porque Miss Planeta hay muchas. Pero Miss Monzón tú. Entonces, cuando este año, no, pues te lo tienes que plantear como te lo tienes que plantear, porque Planeta supongo que en eso tiene muy bien cogido lo que es la promoción y lo que es la explotación del libro con tanto potencial. Pero después, ¿qué esperas? ¿Esperas que cambie algo en tu forma de escribir, en tu forma de relacionarte con todo lo que es el mercado editorial? ¿Qué piensas que va a pasar después? Yo sinceramente tengo la impresión de que haré lo mismo que en las otras. Me iré a mi casa, empezaré a discurrir otra historia que me apasione por lo que sea, por el pálpito que sea o por el contexto histórico que sea, y escribiré otra. Me costará 2-3 años, no lo sé. Y ya está, y volver a empezar. Pero irás a los premios Planeta mucho más tranquila que este año. Sí, claro, claro, sí. Hombre. Y no me volverán a preguntar, ¿y tú cuándo lo ganas? Ya lo he ganado, ya no me lo preguntarán. Esto decía Javier Sierra decía, yo he ganado 10 veces el premio Planeta, porque cada vez que iba allí, ay, este año tú, así 10 años, hasta que por fin lo ganó. Sí. Entonces, bueno, pues... cambia, a ver, hasta Navidad mucho jaleo, después sí que es como una promoción intensa, pero poco a poco, yo creo, por lo que he visto de los premios Planeta que conozco, están todos muy bien, no ha muerto ninguno, han disfrutado mucho, además te lo dicen, disfruta, es pesado, pero resistirás. Y sí, se ríen aquí Fátima y Isabel de la editorial como diciendo, no matamos a nadie, no pasan de un límite, No, pero luego la vida que llevan, pues Javier está pues como estaba antes, escribiendo, y sus charlas, sus encuentros, sus jornadas, y sí, ya está. Sí. Si es que los escritores lo que hacemos es escribir y hablar. Cuando nos sacan de la cueva, hablamos. Y luego volvemos a la cueva. A mí se me venía a la mente preguntarles a ella, apuntadlo, ¿lo del Planeta no se puede ganar 2 veces? Sería un hito, ¿eh? No, por las bases no. Puede ser finalista. El finalista, sí, o sea, Cristina
Cristina, y hacíamos broma con ella, decía, tú has quedado finalista, aún puedes ir a, claro, al otro, sí, no, pero una vez que lo has ganado ya es un honor de por vida. ¿Te has podido leer el libro de Cristina? Claro, hombre, la primera semana, yo en cuanto salió, el día 4, ya, tres pues días. Como este ya lo tienes vendido, ¿nos tenemos que leer también el otro? Hombre, pues sería un puntazo, ya que le he cogido así cariño a Cristina. Bueno, es una historia que da para hablar. Da para hablar mucho. Yo creo que eso ha sido su gran acierto, porque ha tocado alguna tecla que no se había tocado. Habrá quien lo encontrará más o menos ardiente, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que ha sido valiente, atrevida. Esto las francesas, sí que lo hacen mucho las escritoras francesas, pero aquí pues en España no, porque no es literatura erótica, aunque hay erotismo en la novela, pero yo lo que creo es que plantea, bueno, os lo voy a decir, el otro día estaba en la peluquería y tal, y se me acerca una chica de, sí, unos 40 años, y dice, por favor, si ves a Cristina, dile que yo leía la novela y parece que la había escrito, que hablaba de mí. O sea, yo creo que hay muchas mujeres que están sintiendo identificadas con esa novela, sí. Pues nos la leeremos a mí. Sí, y sobre todo da para hablar mucho sobre el deseo, el deseo, el deseo, el deseo, bueno, que nunca se acaba de colmar, ¿no? Llevamos una hora en el salón y no te hemos ofrecido nada de beber. Que sepan que esto es comodísimo, por si quieren ir a comprar a esta maravillosa tienda. Estos sillones son comodísimos. Pero no se lo hemos ofrecido y ya no se lo ha cogido. Yo lo llevaría entero, todo, sí. Bonito. Pues no es muy sé, cómodos. Porque la espalda, yo que siempre tengo problemas de espalda, comodísimo. Bueno, entonces, pues ya lo hablaremos. Esto yo creo que sí, tampoco las mesas son no es ideales, mucho problema. Ideales. Sí, pues no te hemos ofrecido nada de beber, aunque sí que es verdad que tenemos agua aquí, sí, aquí detrás, pero como estaba todo tan mono y esta vez no hemos tocado nada, hemos sido súper obedientes, sí. Pues eso, en cualquier casa de las que tenemos, si no te ofrecen nada de beber cuando llegas, ya dices, pero qué mal anfitrión. Bueno, que yo creo que tenemos que ir terminando. A mí me gustaría que nos dijeras un poco, ya que te hemos intentado transmitir lo que sentimos nosotros teniéndote aquí y lo que te hemos esperado, si te imaginabas el impacto que ibas a causar en todos nosotros, porque no solo estamos orgullosísimos de ti, sino que podemos presumir a nuestro alrededor. Y entonces hay otros sitios cercanos y no tan cercanos que no tienen planeta. Y entonces, claro, pues esto nos ha dado juego, pero nos llevamos bien, ¿verdad, señor alcalde? Con todos. Pero, a ver, cuando se puede, y cuando no se puede, pues uno se adapta. No era consciente de la dimensión de la recepción del premio. No era consciente. Efectivamente, yo lo que percibí ha sido una alegría compartida en mi entorno, desde luego familia, amigos, vecinos, conocidos. Es que la madre de una amiga que vive en Zamora ha recogido las felicitaciones de Zamora. La madre de otro que vive... Es que ha sido bárbaro, hermoso. Muy bonito, muy bonito. Ha sido un chute de cariño. Ya sabéis que los montañeses, os lo dije la otra vez, al montañés ni le pidas ni le des. Entonces es como demasiado, es como uff, ya no sé qué hacer con tanto cariño. Es triste decir esto, pero me estoy acostumbrando, ¿no? ¿Qué va a ser triste? Bueno, pues porque a veces no estás acostumbrado a tanto, ¿no? A tantas emociones. Sí, es que ha sido muy fuerte, es que ha sido un subidón. Un subidón, ha sido muy fuerte, muy fuerte. La alegría que yo sentí y la alegría de mis cercanos. Esto es así, si tus cercanos están alegres, tú estás alegre. Es que es contagiosa, la alegría es contagiosa y el cariño también es contagioso. Pero es que además tú te lo has trabajado durante años. Quiero decir, al fin y al cabo, solo te intentamos devolver un poquito de lo que tú nos has dado siempre. Porque tú has estado en una posición en la que hubieras podido dar a lo mejor un poquito menos, pues por capacidad o por simplemente tiempo. Y siempre lo has dado todo. Pero es que si no fuera por estos momentos, ¿para qué todo? No, no sé, yo soy un poco así. O sea, yo prefiero que el cariño de los de Monzón que los de... No voy a decir... Voy a decir de la otra punta al mundo. De la otra punta al mundo. Un cacharro. A ver si nos entendemos. Además, cada vez que has venido a presentar un libro, tú siempre nos has dicho verbalmente que esto no era una presentación de un libro.
No, simplemente que una conversación en casa. Exactamente, que era una cosa mucho más íntima y personal. Sí. Y que tú aquí, porque es verdad que tu profesión y tu dedicación es la escritura y de eso lo haces cada día mejor, pero siempre has dicho que aquí venías a disfrutar, sí, no a promocionar tu profesión. Y eso yo creo que lo notamos todos, porque eres una gran escritora, ya lo eras antes del planeta. Además, eres una escritora que te has ido haciendo en poco tiempo, pero con mucho ahínco, con mucho tesón. También ha salido publicado en alguna revista. Al día siguiente yo presumí mucho de ti, pero presumí también con mis alumnos. O sea, todos conocen ya a Luz Gabás y todos han escuchado tu discurso. Y les decía, yo no sé por qué ganan los premios Planeta otros años, pero este año yo sé que lo ha ganado una persona porque es muy trabajadora. Y como es muy trabajadora, a los trabajadores tarde o temprano les llega la recompensa y muchas veces los premios como este. Así que enhorabuena, porque es un premio merecidísimo. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros y ahora ya dejo que acabes tú, porque si no... Lo voy a acabar muy fácil. Al entrar hemos comentado, ya no sé qué más hacer para venir a Monzón. No sé qué jornadas se nos ocurrirán o qué. Pues seguro que hemos ido increscendo, sí, sí. O sea, o hacen otra película que la para poderla estrenar en Monzón. También. Es que ya no sé qué más. Y sin una serie. O lo que sea. Pero cualquier excusa es buena para montar una celebración. Exacto, ¿no? Exacto. Pero, bueno, a mí me produce muchísima satisfacción estar aquí hoy. Porque creo que también sirve de, como has dicho tú, tus alumnos, de ejemplo para los jóvenes. Es decir, nada es imposible, nada es imposible si te lo propones. Entonces, igual hay jovencitos en tu clase que sueñan como soñaba yo cuando estaba por aquí, por estas calles, o en la biblioteca municipal, ahí en la calle Estudios. Ay, me gustaría ser escritora, o me gustaría ser... Pues bueno, yo creo que servimos, pues igual que tenemos a Super Conchita Martínez aquí, ¿no? Y de tantos otros deportistas, ¿no? Que han servido de ejemplo. Pues bueno, pues yo estoy en la parte de la cultura, de la literatura. Si sirve para de inspiración para el futuro de alguien, yo ya feliz, 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 feliz. Y no más, y ya está. Y lo demás, pues es agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón. Pues Luz, eres la Luz de Monzón. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. 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 Gracias a Olga. Que te lo preparas todo tantísimo. No. Qué suerte tenéis de tener una Olga así en Monzón, ¿eh? Ya ves. Iluminamos Monzón. Pero ahora sí que está iluminado de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias, gracias. ¿Y la firma dónde será? Allá. Sí. Oh, yeah.